Y como el caso tiene alguna arista que tiene que ver con la seguridad vial, estamos charlando con Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Gracias, Fabián, por sumarte a esta charla para la revista digital de APAS. Eh, ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por, por invitarnos y cualquier consulta que podamos evacuar con respecto a la seguridad vial siempre es bienvenida, no solamente para, para nosotros, sino para todo el mundo que escucha esto, ¿no? Eh, ya lo creo, y el caso tiene que ver con que han procesado y embargado a un ciclista de élite que embistió a un gendarme en la Panamericana, y la pregunta que te queremos hacer a vos es si tiene derecho a circular por la Panamericana una bicicleta. No, definitivamente no. Eh, la ley de tránsito, la ley 24449, y también la ley, en este caso, siendo Panamericana, la ley de la provincia de Buenos Aires prohíbe la circulación, en, en el artículo 46, inciso B, dice que se prohíbe la circulación por autopistas de, de peatones, de vehículos propulsados por su conductor, que sería la bicicleta, de vehículos de tracción a sangre, porque la bicicleta no es un vehículo de tracción a sangre, de ciclomotores y, y de maquinarias especiales. Por lo tanto, lo tiene prohibido por ley eh, el ciclista circular por una autopista, eh, por varias razones. Primero porque la velocidad mínima de una autopista es la mitad de la máxima, eh, por lo tanto en Panamericana puede ser 60 o 65 según si hay indicación en lo contrario, eh, pero una bicicleta no puede mantener ese, esa velocidad en forma sostenida y además eh, eh, por ser el tipo de vía que es, bueno la ley estipula que está prohibido que circulen ese tipo de vehículos, ¿no? Eh, ¿Por qué ocurre que cada domingo que salimos a la Panamericana, al acceso oeste, a cualquiera de estas semiautopistas, vemos pelotones de ciclistas ocupando parte de la traza y nadie hace nada para sacarlos de la vía o cuando lo quieren sacar, como en este caso, termina en un, en un conflicto de, accidental? A ver, acá hay dos cuestiones que, que se suman. Una es la falta de sentido común del ciclista. De no darse cuenta que, por más que sea un, un ciclista delito, de profesional, cuando viene alguien de atrás y tiene algún inconveniente, se distrae o lo que sea, en, en una vía de alta velocidad, el daño que va a hacerle es mucho. Entonces, no haría falta ni que lo dijera la ley, por sentido común, eh, sabríamos que no tenemos que circular en esas vías. Eh, sin embargo, vemos eh, ciclistas que lo hacen en forma individual, en pelotones, en pequeños grupos, poniendo en riesgo su, su vida, porque al conductor que lo atropelle generalmente no le pasa nada, pero sí a ellos. Y por otro lado, lo que aduce el ciclista es que si lo hace por las colectoras, los asalta. Y no tienen otro lugar para hacerlo, como por ejemplo podría ser el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, que se habilite en ciertos momentos para poder circular en un lugar seguro, eh, que esté exclusivamente dedicado al ciclismo en ciertas horas, en ciertos momentos, como si pasan algunos circuitos del interior. Por ejemplo, en Olavarría, la gente va a pedalear al circuito de Olavarría en determinados horarios que eso sería una buena solución. Sin embargo, vemos acá que andan en lugares de, de alto peligro, como puede ser cualquiera de las autopistas que desembocan en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué crees que finalmente cuando ocurre un accidente el seguro termina indemnizando este tipo de siniestros, aun cuando el origen del mismo tiene que ver con una actividad que está prohibida? Eso sería una muy buena pregunta para los jueces, ¿no? Porque hacen unas interpretaciones bastante raras eh, para no desamparar a la víctima o a los familiares de la víctima, cuando en realidad fue la víctima la que se puso en riesgo infringiendo la ley. Eh, por lo tanto, es una interpretación donde los jueces muchas veces interpretan, creen y opinan que el seguro cumple un fin social, que entendemos, puede ser un fin social, pero no por eso tiene que pagar. Eh, por una persona que se pone en riesgo solo sabiendo que está en infracción o sea eh, particularmente no para mí no correspondería que se haya indemnizado un ciclista eh, cuando él se está, eh, está infringiendo las normativas no es cierto eh, puede ser algún caso muy particular como hemos visto hace un tiempo atrás de una persona alcoholizada que atropelló a una mujer ciclista la mató pero como decíamos siempre el, si este conductor alcoholizado hubiese chocado contra el barranco Quedaba en una cuestión de daños personales. Atropella a un ciclista porque el ciclista no tenía que estar ahí, decididamente. Bueno, Fabián Pons, presidente del Obilan Observatorio Vial Latinoamericano, nuevamente gracias por haber charlado con nosotros en este caso para la revista digital de APAS, ampliando un poco eh, la noticia en los aspectos que tienen que ver con el seguro y la seguridad vial. Gracias de nuevo. Gracias, Marcelo, y esperemos que haya eh, dado un poquito de luz eh, a este tema, ¿no?